Méndez es biólogo y presidente de la Asociación Ecológica de Lanús. Además, es representante de la Red Nacional de Acción Ecologista en nuestro país. Nos va a acompañar en este programa sobre medio ambiente. Así arrancamos este Tutti Frutti. Yo soy Rubén Daniel Méndez, biólogo, docente de la UBA, miembro de la Asociación Ecológica de Lanús. Bueno, yo llego a la Asociación Ecológica de Lanús porque el vecindario viene y me pregunta como biólogo: che, Rubén, vos que sos biólogo, ¿qué sabés de todo esto? ¿Por qué está pasando esto? Esta asociación nace a principios de los años 80 por la preocupación de los vecinos, propiamente dicha, al ver que sus mascotas morían, que sus plantas se secaban y que algo había que hacer. En el año 84, junto con otras ONG de todo el país, fundamos lo que hoy es la RENACE, Red Nacional de Acción Ecologista, que agrupa a ONG, reitero, de todo el país y que anualmente tiene su asamblea en una provincia diferente para ir planteando las campañas y las problemáticas de cada región del país. Y a pesar que la municipalidad, en cierto modo, nos ningunea, mucha gente que nos llama, cuando le preguntamos por qué nos llama, es porque dicen, en la municipalidad nos han dicho que llamemos a ustedes. O sea, somos reconocidos y porque hasta ahora nunca hemos recibido ningún subsidio de ninguna empresa, ni del Estado tampoco. Nos mantenemos con la cuota social, que son 5 pesos por mes. Lo hacemos prácticamente todo a pulmón. No solo en la militancia ecológica, en toda militancia el trabajo es arduo. Nada es casual, todo es causal. Acá hubo una época, una década, en donde el exitismo por sobre todas las cosas valía por sobre cualquier otro valor, si es que cabe el término, moral. Entonces, ¿qué pasó? Hubo 10 años de 1-1 y de pizza con champán en donde la participación fue dejada de lado. Y si vamos un poquito más atrás, si vamos en la época de los 70, yo creo que los profesionales de las ciencias sociales, más que nada los historiadores y los sociólogos, se van a ver en un grave problema. ¿Cómo explicar que hay dos generaciones que desaparecieron? Una físicamente y la otra lobotomizada. Entonces, por eso cuesta volver a aquella militancia. Desafío. El desafío de construir un ambiente más sano para todos y para todas. Medioambiental, uno de los ejes que surge es la sustentabilidad. Nos acercamos a una feria de productores para que nos cuenten de qué se trata. Contame primero entonces cómo es que funciona esta cocina solar, ¿no? Bueno, esta cocina es un espejo parabólico que lo que hace es concentrar los rayos de luz en el foco donde se pone la olla. Entonces la gente, por ejemplo, de cargar una garrafa de gas cada 15 días, usando este tipo de artefactos, lo utiliza ya cada 3 meses. Entonces hay un 80 o un 70% de ahorro de leña o de gas. Nosotros damos cursos, hacemos buenas comilonas solares en los pueblos y de esa forma los vamos machacando hasta que ellos empiezan a aprender a utilizarlo. Gracias a ustedes. Hacemos instrumentos con materiales de desecho. En este caso es un ektara, un instrumento que lo hicimos con tubo de cartón y parche y de caña. Es un instrumento de cuerda. Desde la caña, el tubo encontrado en la calle, las clavijas y las maderas, que también son cosas de desecho encontradas en las carpinterías. Por ejemplo, también utilizamos, más profesional, es un ukelele,
que es reciclado de una antigua guitarra. Soy Nahuel Ferrer, esto fue Desarrollo Sustentable para Tutti Frutti. Parece que la salud es un derecho fundamental para cualquier persona. A. ¿Listo? C. Concientización. Tomar conciencia de todo en nuestra vida es fundamental. Hoy en Tutti Frutti aprendemos a cuidar el medio ambiente. Vamos a conocer a los chicos de Eco. Bernal. Eco. Nació así, somos todos vecinos de Quilmes y Bernal. Inquietudes medioambientales todos y bueno, decidimos juntarnos para saber qué podíamos hacer por toda la comunidad y para nosotros mismos también. Matías, ¿cómo es la respuesta que están teniendo de parte de la comunidad y qué le dirían a la gente que quiere reciclar y sumarse a la movida? A la gente que quiere reciclar, para comenzar, es informarse. Entonces la idea es arrancar primero desde eso, saber qué se puede reciclar y de ahí voy a qué puedo consumir. Entonces ya intento que todo lo que consuma se pueda reciclar. Trata un poco de juntar todos los residuos, o que la comunidad, mejor dicho, venga a dejar todos sus residuos reciclables, donde después pasa una cooperativa al finalizar la jornada y se los lleva a su sede para poder trabajarlos. Y con eso, bueno, genera obviamente fuentes de trabajo y demás. La idea es fomentar, por un lado, el reciclado, pero por otro lado, la interacción, que esto se hace entre todos, que es importante colaborar entre todos. Y bueno, en general el momento, el espacio donde se pueda hablar de eso también, porque hay mucha gente que tiene dudas y no hay un lugar donde clarificar un poco esas dudas. Todo lo que puedas, vos con un palito, abollar bien, tirarlo bien hasta el fondo, que quede bien comprimido y así pueda servir como sostén o como nosotros hacemos también ecobanquitos. Y acá va la creatividad, porque vas con esto, que aparentemente no es para nada, que acá te entran 3 meses de basura, 4 meses de basura, que no es basura, ya dijimos, es materia prima. 4 meses que se hace banquito, con una cinta sola, aisladora, y después ya te quedes un puff. Y esta es una forma, creemos, que no solamente sirve para juntar los residuos, sino también una forma de comunión, de comunidad, entre todos, para tomar conciencia entre todos y poder trabajar en conjunto. Energías alternativas, ya que hoy en día estamos dañando mucho el medio ambiente y el ecosistema. La gran problemática ambiental del país, de Argentina, es que no hay realmente una verdadera ley ambiental. Ahora hay una ley de glaciares, pero que no se aplica. Por ejemplo, en el problema de la megaminería. Se vuelan montañas y se vuelan glaciares enteros para el uso del agua. Hoy el agua vale más que el oro. Y sin embargo, las transnacionales siguen llevándose los bienes comunes, ya no los bienes naturales. Son bienes comunes porque son comunes a todos. Y estamos mirando para otro lado realmente. Y no es solo el tema de las mineras. Reitero, es el tema de la patria sojera, es el tema del acuífero guaraní, es el tema de la cuestión nuclear, que también en eso
hay mucho por decir, hay mucho por ver y hay mucho por discutir. Está el tema de los organismos modificados genéticamente. La soja tiene unas hormonas vegetales que son las isoflavonas. Puede traer que los chicos desarrollen el sexo masculino ginecomastias, o sea, crecimiento de senos. En las mujeres puede traer infertilidad, puede traer cánceres en los tejidos grasos. Hay toda una serie de cosas que inclusive en la soja contiene ácido fítico que impide la absorción de hierro, entre otras cosas. Si al chico desnutrido le damos soja, lo estamos desnutriendo más porque ese ácido fítico no deja que fije el hierro que escasamente consume para su desarrollo normal. O sea, es todo un tema. Garantía. Porque es lo que tenemos que hacer, es garantizarle al futuro que haya futuro. Hoy vamos a conocer una experiencia en biotecnología vegetal. Vení, acompáñanos. Lorena, contanos qué hacemos acá y a qué te dedicamos. Y lo que hacemos acá es micropropagación de cualquier especie vegetal. Es decir, tomar el mejor ejemplar de tu campo y reproducirlo a gran escala. ¿Empieza este trabajo? Empieza generalmente los productores traen los mejores ejemplares, ya sea varas o la planta en maceta. Lo que se le hace es a las varas, se las corta, se le hace un proceso de desinfección y se las coloca en estos tubos de ensayo con el medio de cultivo, que es este soporte semisólido que tiene los macro y micronutrientes para que la planta crezca y se reproduzca. Todo sale bien, de la yema crecen los primordios de planta. Se las corta y se las pasa a un frasco limpio y así a los 40 días se la vuelve a cortar, vuelven a crecer, a los 40 días se las vuelve a cortar y vas haciendo una producción de esta planta que te trajeron los productores. Cantidad de plantas listas para la persona que nos las encargó, se traen para acá, se siembran, se los cortan, se los siembra, las encerramos en esta caja. Cuando están bien aferradas, que largó la raíz la planta, se abre y después de acá se las fertiliza y se las pasa. O crecen así o se las pasa a un contenedor más grande para entregarlas. Esto fue todo desde los laboratorios de BioEx. Soy Vania Arroyo para Tutti Frutti. Dale. Ah. Eso sí. Pienso de que todos somos responsables del cuidado y de la lucha por la conservación de ese medio tan importante, que solo el 2% del agua mundial es potable. Un tema fundamental para quien les habla y para el grupo donde yo pertenezco es el tema de la educación ambiental. Pero ocurre un problemita. Yo fui docente de escuela media también y observo que los docentes, tanto de primaria como inclusive los profesores de biología, no están sumamente preparados o formados como para explicar bien qué es esto del medio ambiente. Por ejemplo, cuando se enseña o cuando se muestra qué es un ecosistema, al chico de ciudad le muestran un ecosistema donde él no vive. A ver, el laguito, la lentejita de agua, la palomita, el cerro nevado y el arbolito. Cuando el hábitat del chico o el ecosistema donde vive el chico de
ciudad es el humo, es el cemento, es el coche, etcétera, etcétera. Entonces, el chico se forma dentro de una, si se quiere, formación ecológica que no es la realidad en la cual vive. Y después estamos en que se hacen campañas de pronto de reciclar tapitas o de reciclar latitas y queda todo ahí. Es decir, yo creo que hay que hacer un cambio profundo en cuanto a la currícula y en cuanto a la formación de los docentes sobre este tema que es tan, tan importante. Tanto en educación ambiental como en otro tema muy importante que será este tema, reitero, para otro programa, como en educación sexual, creo que estamos en un gran déficit. Porque, por ejemplo, tanto para lo ambiental como para lo sexual, tenemos mucha información, pero poca educación. Yo creo que con la práctica diaria, yo creo que con el ejemplo cotidiano, yo creo que desde la escuela, básicamente, con los docentes debidamente preparados y concientizados para esta labor, creo que se logra eso, sí. Para cualquier logro, lo importante es la militancia y es estar consustanciado con ese proyecto. A ver, si yo no soy parte del proyecto, cuando se cae la bandera, la dejo caída. Si yo soy parte del proyecto, la tomo y sigo adelante. Monsanto. Creo que hay que prestarle alta atención a Monsanto, que es una especie de empresa demoníaca. Cuando pensamos en el futuro de la humanidad, es inevitable referirnos a la naturaleza y a la relación que tenemos con ella. Cada vez somos más y es demasiado el consumo de recursos naturales que hacemos. Por eso es fundamental encontrar vías alternativas. La Ecoaldea Velatropa es un viaje a futuro. A minutos del corazón de la ciudad de Buenos Aires, en la Costanera Norte, ubicada en el pabellón 5 de Ciudad Universitaria, se encuentra la Ecoaldea Velatropa. Es un centro experimental interdisciplinario que busca el desarrollo sustentable, social y didáctico. Bueno, existe, digamos, una diferencia en cuanto a los paradigmas de relación, y ¿sí? Lo que más, en realidad, es también lo que más me interesa en cuanto a cómo se da, digamos, el tipo de las relaciones humanas, digamos, en ámbitos como este, ¿sí? Me parece que hoy en día, justamente, el lugar más posible en cuanto a buscar un cambio, en cuanto a encontrar, mejor dicho, un cambio de paradigma es lo que tendría que ver con la vida en una ecoaldea. Y bueno, digamos, esa contraposición, digamos, de la relación con el otro a través más de una cooperación que de una competencia, para mí es la base de todo. ¿Por acá se van en seco? Sí. Buenísimo. Es como la realidad, ¿no? La consecuencia de un sistema capitalista es que gente luche por sobrevivir en donde sea, va a ocupar espacios y va a tratar de vivir así donde sea. Todo esto fue relleno. ¿Acá había basura? Relleno de escombros. Claro, todo esto estaba cubierto de basura.
todo lo que, bueno, está sembrado acá es porque alguien lo sembró. Y también, también los animales hicieron su, su aporte, las abejas que polinizan todo. Hay unos 150, 170, yo creo, más bien, frutales. Todo eso fue plantado por alguien. Se hacían círculos de meditación y se plantaban los árboles. Creo que cada semana plantaban un árbol. ¿Por qué tener una huerta? Para mí, en lo personal, es como, como tratar de generar autonomía, como de, con respecto a nuestra alimentación y rescatar nuestras raíces, ¿no? Como a, es como, como respetar y volver a los ciclos naturales de la tierra, así como eso. En este predio de 2 hectáreas se llevan adelante diferentes actividades. La huerta orgánica y educativa, junto con el banco de semillas, la panadería como método de autosustentación, la articulación con centros educativos y el reciclaje como englobador total. Otra de las actividades que llevan adelante es la bioconstrucción, que se basa en el empleo de materiales de bajo impacto ambiental o reciclados y que busca la armonía con el entorno. Sí, sí, tiene que ver, hablaba con ellos, que la pared o un revoque grueso tiene que ver con cómo percibo la vida. Es así de amplio para mí. La permacultura, que es el marco donde se da la bioconstrucción, te invita como a estar presente y a y humildemente y ver y estar un año antes de tomar una decisión, viste, de ver, como un año conociendo el lugar. Desde la aldea de la Tropa, Nahuel Ferrer para Tutti Frutti. Limpieza. Que se puedan desarrollar leyes que permitan el reciclado de los residuos eléctricos y electrónicos, que permitan tener depósitos finales mucho más limpios. Si observamos aquí en la mesa hay distintos productos de desecho, en los cuales tendríamos que efectuar un separado de materia orgánica e inorgánica para que el reciclado posterior, si se cumpliera esta ley de la basura cero, cosa que no se está cumpliendo, fuera efectiva. Y aparte para que tanto los chicos como los mayores tomemos concientización de la importancia que tiene la separación en casa de los residuos. Vamos a comenzar separando la parte inorgánica o plástica, como puede ser vasos, botellas, guantes, que este sería un tema fundamental para ver, porque esto ya sería a lo mejor un residuo de los llamados patogénicos o patológicos que tendrían otro tratado. Y por este lado vamos a ir con la materia orgánica. La yerba es un producto orgánico que va justamente con galletitas, ¿sí?, con restos de sándwich, de comida, ¿sí?, y demás. Papeles por acá, cartones, ¿sí?, los tenemos aquí también agrupados en forma diferente. Y acá viene otro tema, los celulares y las pilas. Todavía no hay una solución efectiva para ver qué hacemos con estos residuos, ¿sí? Una solución, o sea, solución, un mal menor sería vitrificarlos. Esto es colocarlos dentro de cubículos de vidrio. A esto nos ha llevado también el desarrollo. Muchas veces la tecnología nos lleva a este laberinto, a veces sin salida, para saber qué hacemos con esto, dónde los colocamos. Así finaliza este programa sobre medio ambiente. Búscanos, síguenos y compártenos en las redes sociales. Esperemos que les haya gustado. Hasta el próximo Tutti Frutti.